Continúan en todo el mundo, es verdad, y también continúa la producción de las evidencias que demuestran que esto es cierto. Aquí Carlos Clemente con las últimas evidencias, los últimos avistamientos. La actividad OVNI continúa manifestándose en nuestro mundo y ahora tenemos la posibilidad de mostrarle las últimas imágenes captadas de estos misteriosos objetos. De igual manera, le vamos a presentar una fotografía captada por uno de los mejores vigilantes, don Demetrio Feria. Por favor, no se despegue de la pantalla. Acompáñeme a ver este reportaje. Es captado un objeto de forma extraña sobrevolando los cielos de Inglaterra. El testigo, un hombre de 79 años de apellido Snutter, el 12 de enero del 2009, al encontrarse en un noveno piso, observó a este misterioso objeto que se movía de manera lineal a la velocidad que vuela un avión. Afortunadamente, llevaba consigo su cámara de fotografías y logró obturar en varias ocasiones. Aquí le mostramos estas fotografías en las cuales podemos darnos cuenta de que se trata de un objeto sumamente extraño. El testigo parecía como un vehículo sin llantas, flotando libremente en el aire. Presenta un color azul índigo, muy llamativo. La forma de este en las primeras imágenes es la del típico platillo volador. Sin embargo, en las subsecuentes tomas se logra ver que este presenta una forma más irregular. Es decir, no es completamente circular como estamos acostumbrados a ver a estos objetos. El ovni cruzó el cielo de manera silenciosa y desapareció de la misma forma en que este había aparecido por el horizonte. Para el testigo no cabe duda que se trató de algo fuera de lo normal. Extraordinaria imagen de un objeto captado de manera fortuita en Mexicali. Durante una visita de nuestro titular, el licenciado Jaime Maussan, a la ciudad de Mexicali, le fue entregada esta fotografía por una persona que prefiere permanecer anónima durante la investigación. Esta fue obtenida el 7 de septiembre del 2008. El testigo recuerda que al momento de hacer la toma del sol y cómo se veían los rayos de este entre las nubes, sin darse cuenta, captó algo más en esta fotografía. Si observamos entre las nubes, podremos ver que se encuentra un objeto de forma circular de color oscuro, suspendido en el aire. Al realizar un acercamiento, podemos ver con más claridad al ovni. De manera preliminar, podemos establecer por la forma de este que podría tratarse de un objeto en forma de disco, el cual permanecía ahí, entre las nubes, y tal vez los rayos del sol impedían que se pudiera ver con claridad. Sin embargo, para la cámara de fotografías, este no escapó y fue obtenida esta extraordinaria imagen, la cual sin duda alguna es enigmática. Juzgue usted mismo lo que le estamos mostrando, si no, entonces ¿qué podría ser? No parece avión y tampoco un ave. Solo nos queda decir que se trató de un objeto volador no identificado. Y por último, le presentamos una fotografía obtenida por Demetrio Feria, el primero de los vigilantes y quien fue uno de los más importantes de nuestro país en obtener una gran cantidad de imágenes de estos objetos.
el pasado día 6 de enero del 2008, al estar estrenando su cámara de fotografías digital, pudo observar a un objeto entre una nube, el cual de pronto hizo algo que llamó su atención. Y ahí pude percibir un movimiento muy extraño de un objeto oscuro que bajaba hacia una nube. Y ahí decidí a fotografiarlo en tres ocasiones. Ya cuando lo terminé de fotografiar, revisé lo que había grabado y me fui de espaldas porque vi un platillo. Está muy claro. Y los movimientos que hacía, eso con la experiencia que tengo, me hace creer que es un platillo volador y no un globo o cualquier otra cosa. Si observamos la imagen, nos daremos cuenta de que se trata de algo extraño. La forma no es la de un globo. Observen el acercamiento, como este presenta la típica forma de un platillo volador, cuya estructura es circular, con un domo en la parte superior. Su color es oscuro, pero se alcanza a ver que refleja la luz del sol del lado derecho, justamente donde inciden los rayos del sol. Al comparar esta imagen con otras de objetos de las mismas características, podemos establecer que se trata, sin temor a equivocarnos, de un objeto volador no identificado, captado en fotografía por uno de los mejores vigilantes de nuestro país. Sin lugar a dudas, Demetrio Feria es uno de los mejores observadores del cielo y fue el que inició la labor de los vigilantes. Su fotografía es extraordinaria. De marzo de 1998, cerca del mediodía, el matrimonio de Angélica y Víctor Tamargo fue capaz de videograbar una serie de extrañas esferas volando alrededor del World Trade Center o Centro Internacional de Comercio de la Ciudad de México. Esferas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro y que llamarían la atención de la familia por su comportamiento al paso de los aviones sobre esa zona. Bueno, vimos muchos objetos brillantes, de hecho pasaban muy seguido y estuvieron pasando varios, contamos más o menos como 10, en un lapso de una hora aproximadamente, y bueno, creo que pudimos captar a varios de ellos. Cuando venían los aviones era cuando los objetos aparecían, porque bueno, ese es otro dato importante, no venían los objetos, como que más bien aparecían en el momento en que venía el avión, como que aparecen de la nada, y entonces los captábamos justo a un lado del edificio y ya se iban, bueno, con el avión, en la trayectoria del avión, se iban más o menos detrás de ellos. Era la primera vez que este matrimonio era testigo de un avistamiento ovni. Sin embargo, no serían capaces de establecer cuál sería el tamaño de tales esferas, hasta que una de ellas pasó por delante del edificio, dándole la justa dimensión a lo que se encontraban viendo y grabando. Como tenemos de referencia el edificio, pudimos percatarnos de que son más pequeños de los que creemos. Y incluso hubo uno que pasó enfrente que se veía bastante claro. Vimos, los que más que vimos eran esféricos, eran unas pequeñas esferitas sumamente luminosas. Vimos otro que se escondió tras las nubes, que no pudimos videograbar, que era como un cilindro. Ese se movió muy rápido y se escondió atrás de una nube, ese ya no lo vimos. Pero después las esferitas siguieron pasando. Una de las cosas que más llamó la atención de los Tamargo fue el comportamiento de los objetos cerca de las nubes. De hecho, parecería que las nubes se habrían formado debido a la presencia de las esferas en el cielo. Al principio, cuando nosotros empezamos a ver, no había nubes, estaba completamente despejado. Las nubes aparecieron después y aparecieron muy rápido, eso nos llamó la atención, sobre todo la grande, esa nube grande donde se metió el cilindrito. Eso nos llamó la atención, pues. Sin embargo, el matrimonio Tamargo no sería el único que pudo videograbar extrañas esferas en ese lapso en la Ciudad de México. También el señor Martín Valenzuela fue testigo del paso de las esferas cerca del aeropuerto capitalino el 22 de marzo de 1998.
Pues ese día eran como a las 5 de la tarde aproximadamente, y vi dos objetos de aquí rumbo al centro. Yo estoy ubicado a un costado del aeropuerto, y se me hicieron raros porque yo conozco un poquito de globos, de un papalote, un helicóptero, sus trayectorias, y ese no llevaba una trayectoria fija, o sea, eran dos, no llevaban trayectoria fija y estaba como flotando, eran las dos estaban flotando, uno se bajaba, se perdía entre los árboles y oscilaba y parpadeaba una luz, un centellar de luz. Pues desde aquí a simple vista se veían así como esferas, ajá, y sacaban luces. Fueron dos aviones y un helicóptero pasando, ya sea atrás o adelante de las esferas. Y ahora sí que no se sabe si iban a la misma altura, a su misma distancia, o si posiblemente los hayan ahora sí que visto también los tripulantes, no sé, o la verdad no, no sé si fueron dos aviones y un helicóptero como referencias también que se tomaron. No es la primera vez que Tercer Milenio recibe reportes de este tipo de avistamientos. Al parecer, la presencia ovni cerca de los aviones continúa manifestándose en los cielos de la Ciudad de México. Al menos así lo demuestran las evidencias presentadas. Imágenes muy claras, donde es posible apreciar a estas esferas realizar tales evoluciones. Imágenes que sin duda necesitan de una explicación, una respuesta que seguramente se encuentra en el Tercer Milenio. Esta es una imagen de UFO. 多数のUFOと見られる大群は何も光を発せられるものがないはずの日本海にある。漁船のいさり火であるならばこれほど明るく映るはずはないという。それに都市の明かりが乱反射して映り込んでいるのでもない。もちろんこれほどの光であれば乗組員たちも気づいていたはずである。 国際宇宙ステーションのソーラーパネル横を通過するUFO。しかしUFOらしきものが映し出されるとすぐに軌道追跡画面に切り替わってしまう。スペースシャトル飛行中は24時間ライブで放送しているだけに時折UFOが現れるという。この映像はシカゴ上空を飛ぶUFO。宇宙飛行士はUFOに気づいたのかわざわざUFOにズームインしている。がこれも先ほどと同様画面はすぐに切り替わってしまう。 このような映像がありながら、NASAはその答えを出そうとはしない。
Yeah, it looks like a triangle, and each of such a landing craft has in diameter 182 cm. Centimeter. Oh, I think so. This was the first landing tracks we got, and they were staying there for about 2.5 months. And the grass always in a track is turning to left side, and then it didn't grow up again. First, if you cut the grass, and the new grass is going up, then it grows up again, not before. I see. And when was it happen? Did it happen? Please? When did it happen? Oh, this happened 1975 too. In the middle of the year, I think it was summertime. But you see, I don't remember exactly. There you can see the turning grass, and that's a footstep from a pilot girl. No, Player, that's the sister of Semyazi. Only one footprint? No, there was some more, but the other one, they wasn't clear. And there isn't any sign in it. It's flat like a table. These are the landing tracks again. Of one of both ships. Is this also a first time with that car? The landing tracks. Yeah. And this is the west side now, and the ships they left to the north side then. And there you can see how big are the tracks. No, the landing trucks, they have 182 centimeter each one. Uh-huh. And three of them are by each. There were very specific technical differences that were observed. But in this film, we see an object that some people might say is a model. It's hovering above what appears to be a tree and in front of a house. Is this one of his films? This is one of Billy Meyer's films, his earliest film from 1975. Some people would think by a string, but as you see this move off to the side, you notice the UFO hung for a moment at an angle, which is something that's impossible to affect with an object on a string. But it looks like so shaky and like being pulled up and down. Yes. And is this the usual way they fly? No, this was a demonstration flight, and some of what was accomplished here was the characteristic and to be expected movements would come from an object, a pendulum-like object, an object on a string. And then we see these other smooth and flowing movements as the UFO is moving about the tree. We're told that this was done for a couple of reasons. One, to actually demonstrate flight in a terrestrial environment, and two, to also give an out to skeptics who would have to say this cannot be an object from outer space. It would be too threatening to their belief systems. However, at a certain point, we can actually see the top of this tree swaying under the backwash of the UFO. And if we look back at the very opening of this film, we will notice that there's a great deal of space between the UFO and the sky, making it very, very unlikely that it could be an object suspended on a string. And why is this film so, like, blurry and, like,
Looks like an old film. I mean, it is an old film, shot in 1975 on a snowy and rainy day, according to Meyer, and shot from a distance. So what we're seeing here is a rather poor quality film, to be sure, and we're just having to make the best of it ourselves in our understanding. Is this tree still there today? The tree is no longer there, as is the case in a couple of the other films and photographs that Meyer took. And what do we see here? Here is a much clearer film segment that Meyer took with a UFO hovering above a road, and we can see a car moving slowly to the left in the bottom. Oh, yeah, of that white frame. Dot there, yeah. The white dot. We're going to see another one in a moment. We also notice that there is a tree branch with some leaves to the left. Meyer was encouraged oftentimes to have objects in the foreground for perspective and calculating the distance. Here the craft has moved suddenly to the left, and it's exhibiting a tron that exhibits this type of movement as this object in these repeated frames floats above the base. We dissolve here into Meyer's UFO as it too is exhibiting that type of hovering, pulsing movement on the magnetic field of the Earth as he was told. Now watch as the object will suddenly dart away in one frame, disappearing from view. How is that possible? Meyer was told that they have technologies that allow them to move out of phase, out of dimension, within a part of a second. They can not only move out of dimension that quickly, they can also pop back into dimension. When the films were examined at Nippon TV, they discovered that indeed there had been no cutting and that the object not only disappears in one frame, but pops back in one frame just as suddenly as you see here. So where does it go while it's gone? Well, that's a good question. As we observe it here disappear one more time, we can wonder just exactly where it goes. I don't have an answer for it. That's Billy Meyer in the lower middle of the film. He's walked into the film. He'd set up his camera on a tripod as we again see one of the UFOs hovering in the distance. And again, notice that it has this movement, the slight pulsing up and down movement as it rides on the magnetic field of the Earth. And this film? This film, Meyer has the UFO as it comes in closer. He also zooms in on it a bit, and we will see two very dramatic effects of a light flashing there from the top. There, yeah. You see it? And then from the rim of the ship. Why is it flashing like that? That was not explained. As a matter of fact, when Meyer mentioned it to them, to the extraterrestrials, they were surprised at that effect, and they wanted to see the film too. We see it again go on there. Now, as you watch this film, in a moment you're going to be able to observe more clearly that the craft is actually above the Earth. There's a bit of a hill or mountain just below the time codes there. So clearly this was photographed outside. This was filmed outside. And this is one of the films that the owners of Uncharted Territory, the Academy Award-winning special effects house, they viewed this film and determined that it was not a hoax. In this film, we see three of the UFOs again in the distance with tree branches in the foreground as they hover at slightly different angles in relationship to each other, exhibiting again the pulsing movement and changing distance ever so minutely between them. Uncharted Territory said that if they... When was this video taken? This was taken in 1981 outside. Meyer has the camera set up. This is his first video camera. And the UFO here is about 200 to 300 feet in the distance, as best we can calculate. Meyer snaps some of the photographs here. He'll then leave the frame. He'll go out of frame again for a while before coming back in. Some skeptics had claimed that this was really false perspective, that it was a small model tree set up close to the camera. For anybody that's been to Switzerland, rural parts as well, and especially near where Meyer lives, many solitary trees appear on these hillsides, and they look all too good to be true unless you're familiar with the fact that there's a very vibrant life force, the trees are clear, solitary in many occasions. Here, this solitary tree has the UFO hovering virtually motionlessly in front of it.
How is that possible? In the other films, it was moving here. It's like standing still. Well, it seems that the UFOs can be controlled consciously by the Pleiaren. People have to think that through for themselves. Usted recordará el caso de Edward Billy Meyer. Produjo extraordinarias fotografías. Incluso se pudo clasificar el tipo de naves, los modelos de las naves que lo visitaban, porque eran recurrentes. Bueno, desde aquellos años, en algunas ocasiones, se han podido fotografiar a estos mismos objetos muy similares. Yo aquí le presento esta investigación de Carlos Clemente y dígame usted si esta es una evidencia más o es una simple coincidencia. Ahora le vamos a presentar una serie de fotografías que han sido captadas en diversos puntos de nuestro mundo y que al compararlas con las que habría obtenido el suizo Billy Meyer en 1975, podríamos decir que son las mismas o los mismos objetos. ¿Usted qué piensa? Aquí le presentamos este trabajo. A lo largo de la historia de este fenómeno se ha criticado mucho el por qué siempre se trata de objetos diferentes y no existía un patrón que definiera una constante en los vehículos vistos por todo el mundo. Los escépticos argumentaban que cada persona tenía su propio prototipo y que esto era la prueba de que todos los materiales eran falsos. Pero esto no es así, como lo vamos a ver a continuación. Y para tal efecto recordaremos uno de los casos más importantes ocurrido en Suiza. Nos referimos al contacto de Edward Billy Meyer, quien ha obtenido las mejores fotografías y filmaciones de naves de origen extraterrestre. Las imágenes, como usted puede darse cuenta, son las más claras que se han generado en torno a este fenómeno. Incluso se pudo establecer una clasificación de acuerdo a las variantes en los objetos, la cual nos ha permitido comparar estas imágenes con otras que han sido captadas en diferentes partes de nuestro mundo. El parecido de estos objetos es extraordinario, por no decir que se trata quizás del mismo tipo de objetos. Chacabal, Yucatán. Una imagen fortuita en la que Marlin Palma, sin darse cuenta, captaba a este objeto, que es muy similar a una de las naves captadas por el contactado Billy Meyer. En la comparación se puede establecer que el objeto es idéntico a los fotografiados por Billy Meyer en 1975 en el mes de marzo. Aquí podemos ver que se trata del mismo objeto que Billy Meyer catalogó como la variación tipo 1, de 7 metros de diámetro con una tripulación de 3 personas. Las imágenes nos muestran al mismo objeto, eso es claro. De manera más reciente, el 7 de febrero del 2008, Hav Rashman, un fotógrafo profesional, captó también de manera fortuita a un objeto extraño, el cual, al compararlo con las fotografías del contactado suizo, resulta increíble encontrar un enorme parecido entre ambos objetos, como es el caso también de esta fotografía. Observe la comparación con los objetos fotografiados en Suiza en marzo de 1976. En este caso, el objeto captado en Londres es muy similar al tipo 3 de 7 metros de diámetro para 3 ocupantes, utilizado para viajes dimensionales de acuerdo a lo que los seres extraterrestres dijeron a Billy Meyer. Los objetos en cuestión son muy parecidos y, al igual que el caso anterior, no nos equivocamos en decir que tal vez se trata del mismo tipo de objeto. Observen este acercamiento, es evidente lo que decimos. Y la última fotografía que muestra a uno de estos objetos fue obtenida en la laguna Samao, en Nayarit, por Toño, durante un viaje familiar. En esta se puede ver a un objeto que fue captado de manera fortuita, y si observamos bien, nos daremos cuenta de que es el mismo tipo de objeto de la variación número 1, catalogada por Billy Meyer. Un extraordinario parecido con los objetos fotografiados en 1975 por el contactado suizo. También similar al caso de Chacabal en Yucatán. En estas comparaciones que hacemos con los tres objetos, podemos decir que se trata del mismo artefacto. Observe las imágenes en cada caso. Podemos establecer que se trata del mismo tipo de objeto sin temor a equivocarnos. Lo cual indica que cada imagen es auténtica. Nos dice que el caso de Billy Meyer lo es también. Pero sobre todo, que estas inteligencias continúan visitándonos y de cuando en cuando aparecen en nuestros cielos.
El pasado domingo 6 de julio, el vuelo 478 de Northwest Airlines fue impactado en la parte frontal por un objeto desconocido. La tripulación relató haber escuchado un fuerte ruido. Inmediatamente el radar meteorológico dejó de funcionar, ya que este se encuentra ubicado dentro de la nariz del avión. El Boeing 757 se dirigía a Tampa, Florida, proveniente de Detroit, con 182 pasajeros. Después de la colisión, los pilotos disminuyeron la velocidad y reportaron el incidente a los controladores aéreos. El vuelo siguió su ruta hasta llegar a su destino. Para el técnico en aviación Alfonso Salazar, en entrevista con Tercer Milenio, descartó el impacto de un rayo, un pájaro en la nariz de la aeronave, pero dejó abierta la posibilidad a un bloque de hielo e incluso a un ovni. Hay reportes de que han encontrado hielos del tamaño de una silla en este tipo de nubes, pero lo que llama la atención es pues el golpe tan fuerte. Si hubiera chocado directamente con un hielo, pues hubiera derribado el avión. Y la tercera posibilidad es de que indudablemente haya chocado con un objeto volador no identificado. El 31 de octubre de 2007, un grupo de cuatro objetos voladores no identificados que salieron de un banco de nubes se encontraron en vuelo con un grupo de aviones MiG-21 pertenecientes a la base 71 del campo Turci de la Fuerza Aérea de Rumania. Uno de estos objetos golpeó a uno de los aviones en el ala izquierda, sufriendo severos daños, al igual que la cabina plástica, lo que obligó a su piloto, Marian Mitrica, a descender de inmediato la aeronave. Ante este hecho, el pasado 6 de junio, el ministro de Defensa de ese país, Teodor Moleskanu, declaró oficialmente el encuentro de un ovni con el caza MiG-21. Por su parte, los medios de comunicación de Inglaterra dieron a conocer el incidente de un avión comercial con un ovni, así lo informó el capitán de la aeronave, Ray Bauer, quien volaba de la localidad de Alderney a Southampton y vio, a través de sus binoculares, un objeto alargado que consideró del tamaño de dos Boeing 727 que se acercó peligrosamente a este avión y que lo siguió por varios minutos e inclusive un pasajero logró fotografiarlo. Bauer así lo mencionó a la televisión inglesa. En mis años de experiencia nunca había visto algo como esto y francamente sería muy feliz si no volviera a suceder. Fue algo muy impresionante y la primera vez que lo vi inicialmente estaba como a 15 o 14 millas de distancia. En un principio parecía pequeño, pero nos dimos cuenta que el tamaño era casi del doble del avión. Cuando le dije al controlador de tráfico, me pidió medidas aproximadamente y le dije que era de 7.3, quizá el doble. Pero reflexionándolo, parece que este objeto estaría a unas 14 millas, por lo que parece que sería mucho más largo, quizá mucho más. ¿Tuvo miedo? Ponlo de esta manera, no me sentía muy feliz. Pero no es un fenómeno exclusivo de Europa. En Ecuador, con la reciente desclasificación de documentos OVNIs, se dio a conocer que el capitán de la Fuerza Aérea de ese país, Fernando Lapuerta, tuvo un encuentro con un objeto luminoso y así lo mencionó a la Comisión Ecuatoriana de Investigación del Fenómeno OVNI. Nosotros iniciamos un descenso desde 11.000 pies y aproximadamente, calculo yo, habíamos bajado unos 2.000 pies y yo divisé una luz fuerte, más o menos a las... Hablamos de la posición del reloj como a las 5 abajo. Yo iba en la cabina posterior del avión y mi mayor Enríquez iba de cabina delantera, le manifesté. Entonces le localizó y yo seguidamente llamé a la torre a verificar si en realidad era un avión, a lo cual la torre manifestó que no tenía ningún tráfico. Así también, en Chile, en mayo de 2007, el contactado con presuntos seres extraterrestres Sixto Paz, al llegar al aeropuerto de Mataveri, en la isla de Pascua, se percató de la presencia de un extraño objeto que fue observado por personal militar y registrado por el radar de ese sitio. Pues la gente del aeropuerto lo captó en la pantalla del radar, salieron fuera del aeropuerto y mirando en dirección, 17 kilómetros en línea recta, también fueron testigos de la aparición del OVNI. Al día siguiente, cuando nosotros ya nos íbamos, pues antes de subir al avión, fueron los propios militares los que vinieron con estos collares de conchas, costumbre muy pascuense, ¿no? Y de las islas de la Polinesia, diciéndonos vuelvan. Nosotros también fuimos testigos y realmente alucinante la experiencia. Cabe mencionar que el 11 de noviembre del 2007, 14 científicos, pilotos aviadores, exmilitares de alto rango y funcionarios gubernamentales de 7 países solicitaron a la administración del presidente de Estados Unidos, George Bush, reabrir la investigación oficial sobre los ovnis. Ahí estuvo el comandante y piloto retirado de la Fuerza Aérea del Perú, Oscar Santa María,
quien, en entrevista telefónica con Tercer Milenio, nos comentó cómo el 11 de abril de 1980 le disparó desde un avión Sukhoi US-22 a un ovni que sobrevolaba la base aérea de La Joya, 64 buses de 30 milímetros, sin causarle ningún efecto, y así describió al artefacto. Era una superficie redonda, plateada, ancha, de unos 10 metros de diámetro promedio. Tenía una cobertura como una cúpula de vidrio pavonado, pero la base ancha de metal hacía que todo se refleje. Entonces, al acercarme, observé todo el contorno del objeto y no tenía motores, antenas, alas, ventanas, ningún dispositivo de las aeronaves que conocemos. El 5 de agosto de 1974, un objeto volador no identificado colisionó con un avión civil en el desierto de Coyame, en Chihuahua. Según el informe del investigador Vincent Johnson, a las 22.07 horas, el radar de la Defensa Aérea de Estados Unidos detectó un objeto desconocido en el área del Golfo de México, desplazándose a 4.500 kilómetros por hora y a una altitud de 75.000 pies. El radar lo siguió hasta un punto cercano con la República Mexicana. El objeto desapareció de las pantallas del radar y en ese instante se desplazaba por el sitio un avión civil que también desapareció. Al día siguiente, las autoridades mexicanas informaron que habían sido detectados desde el aire los restos del aeroplano. Minutos después, se dio un segundo reporte de otro avión que era de forma circular y al parecer de una sola pieza, que se aseguró se trataba de una nave que no pertenecía a nuestro mundo. Aquí, algunos testimonios en entrevista con Tercer Milenio que confirman este hecho. Supimos cuando cayó y ya nos llevaron un grupo, fuimos a ver. Entonces vimos el avión que ya estaba en partes, ya quemándose. Que había chocado un ovni con una avioneta, pero que lo habían recogido inmediatamente, que no se sabía gran cosa. Pues no, yo nomás lo que me tocó ver el movimiento de soldados y todo eso que anduvieron, pero no, en realidad, pues fue muy hermético, eso no se ventiló mucho. Un año después, el caso del capitán Carlos Antonio de los Santos Montiel acaparó los medios de comunicación. El hecho ocurrió al mediodía del 3 de mayo de 1975. Una avioneta Piper PA-24 proveniente de Zihuatanejo fue magnetizada por tres platillos voladores a una altura de 15.000 pies y que incluso uno de los ovnis se puso debajo de la aeronave, la cual no permitía bajar el tren de aterrizaje. Así quedó registrado en Centro México. En tanto, el aeropuerto de la Ciudad de México quedó paralizado por más de una hora, declarándose estado de emergencia. Durante la presentación del libro Los OVNIs y la aviación mexicana, de Carlos Guzmán y Alfonso Salazar, de los Santos se refirió así a la importancia de su caso. Esto no fue el producto de la influencia de una droga, una hipoxia, que se le llama comúnmente como falta de oxígeno en la sangre. Afortunadamente, lo que respalda mi experiencia son las declaraciones de cada uno de los controladores que en aquel entonces estaban controlando su pantalla de radar, que es el señor Interián Díaz y Español López. Un año después, el 21 de junio de 1976, el estudiante de aviación Rafael Pacheco Pérez despegó del aeropuerto de la Ciudad de México en una avioneta Cessna 150XB-SOX para un vuelo de prácticas. Tres horas después se encontró volando a 7.000 metros sobre el nivel del mar en el estado de Guerrero, sin saber cómo había llegado ahí y sin el combustible necesario para ese trayecto. Durante el traslado, Pacheco perdió la conciencia y estableció contacto con la torre de control del aeropuerto de Acapulco, pero su tono de voz era muy distinto y se identificaba como un extraterrestre. Escuchemos. Ya para el 28 de julio de 1994, el avión DC-9XA-J
JEV, capitaneado por Raimundo Cervantes Ruano, chocó con un objeto desconocido e incluso ese día, sobre el área del World Trade Center, fueron reportados extraños objetos voladores a diversas horas y que pusieron en peligro a los pasajeros y a la tripulación, aseguró en entrevista con Tercer Milenio el controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Enrique Colbeck. No, pues es un caso verídico grave que pudimos haber lamentado, en el que la carrera del capitán hubiera terminado y la mía también, o las que estábamos ahí, ¿no?, involucrados, porque fue colisión de una aeronave en trayectoria de aproximación con un objeto que nadie supo de qué se trataba, ¿no? Sin embargo, mucha gente vio, y que desgraciadamente o afortunadamente nosotros no vimos en el radar. Y digo desgraciadamente porque podíamos haber alertado al piloto, ¿no? Ahora, en el medio civil y comercial, las autoridades aeroportuarias de México afirman tajantemente que no hay ningún tipo de censura o encubrimiento para que los pilotos de cualquier aerolínea den a conocer sus experiencias con los no identificados, aseguró en entrevista con Tercer Milenio el vocero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, José Luis Uribe. No, definitivamente no. Pues es una... Si realmente se presenta el fenómeno, pues es de dominio público y sería ilógico tratar de tapar si alguien lo tiene o alguien lo filmó. No, ninguna censura. Durante la administración del presidente Vicente Fox, el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, autorizó difundir un video grabado el 5 de marzo de 2004 por pilotos del Escuadrón 501 de la Fuerza Aérea Mexicana, donde se aprecian por medio de una cámara FLIR a 11 ovnis sobrevolando entre el estado de Chiapas y Ciudad del Carmen, Campeche. Aquí le presentamos solo parte de las entrevistas con los pilotos del avión bimotor Merlin C-26-A, que realizaba ese día labores de vigilancia para el combate al narcotráfico. No sabemos qué pasó en ese momento, no sabíamos qué era lo que estaba ahí, pero sabíamos que había algo. Sobre todo que no se veía. Claro, jamás lo tuvimos a la vista. En todo momento los tuvimos del lado izquierdo. Iban aproximadamente a la misma altura que nosotros, con una misma velocidad, a la cual pues yo no hubiera podido localizarlos en caso de que ellos se hubieran alejado más rápido. Todo lo que se graba en el FLIR es todo lo que se observa realmente. O sea, todo lo que se está en cierto momento tener físicamente ahí, no se puede meter información, no se le puede grabar información, es graba en tiempo real. Según la información que escuché en la cabina del jefe coordinador de operaciones, llegó un momento que él llevaba pues la visualización de la operación en las pantallas y mencionó él que se encontraban en la parte posterior, al lado izquierdo y enfrente de nosotros. Entonces fue en ese momento que sentí un poco de tensión. Desde que fue presentado este video, se han generado más de una docena de explicaciones sobre lo que podría ser. Pero a pesar de ello, nunca los pudieron ver. Nunca pudimos identificarlo visualmente, a simple vista nunca. O sea que solamente a través del FLIR fue posible detectar la presencia de estos objetos. Sí, únicamente con el sistema FLIR infrarrojo precisamente. Inmediatamente levantaron la voz diversos investigadores a nivel internacional y uno de ellos fue el director de la revista UFO en Brasil, Ademar Gebaert, quien aseguró en entrevista con Tercer Milenio que este caso sirvió para que otros países dieran a conocer sus archivos OVNI. Eso queremos que acontezca en Brasil también, y estamos trabajando para ello. Lo que ocurrió en México, Ecuador, Perú y otros países que han dado a conocer esta información debe de servirnos para que trabajemos en pos de que nuestros respectivos países liberen su información OVNI. En tanto, el investigador y corresponsal de este programa en Jalisco, Fernando J. Telles, negó que se traten de reflejos de pozos petroleros, como diversos aficionados al tema aseguraron, ya que esto sería, dijo, un insulto a la Fuerza Aérea Mexicana. Realmente no lo creo, porque sería tanto como desprestigiar a lo que es la Armada de México, a la Fuerza Aérea, la cámara FLIR que cuesta 5 millones de pesos, la pura camarita, y caramba, cuántas veces no pasan haciendo sus rondines de cuidar. Entonces, estamos desprestigiando no nada más al OVNI, sino muchas cosas a la vez. Por su parte, el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni afirmó que existe un sector de militares en el mundo que no están de acuerdo en liberar esta información e invitó a la sociedad a apoyar a aquellos que se han atrevido a hablar arriesgando su reputación.
O también que nos hacen creer que estos extraterrestres son malos, son negativos. También hay esta parte de los gobiernos. Pero la parte positiva está saliendo a la luz y tenemos que aprovechar a ayudar a esta parte. Para el controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Enrique Colbeck, es importante que las autoridades federales tomen conocimiento de este fenómeno y elaboren un marco jurídico para actuar en consecuencia. Porque ahorita está legislado el marco de seguridad a nivel doméstico por reglas en la República y a nivel internacional, pero no el fenómeno como tal, y este interactúa muchas veces con las actividades aeronáuticas, y tu responsabilidad crece muchísimo al respecto. Nadie toma en cuenta que un factor como este pudiera afectar la seguridad de un vuelo. Por último, el controlador Enrique Colbeck afirmó tajantemente que no hay censura de las autoridades aeroportuarias y que el personal aéreo, tanto civil como militar, está bien preparado para distinguir con instrumentos o sin ellos entre un avión y un objeto extraño que sobrevuele la ciudad. La gente está capacitada, entiende, no es una improvisación de personal. Se sabe profesionalmente qué es una aeronave y qué no lo es, qué es un fenómeno meteorológico de lo que no es. Y los que estamos en esto, pues hacemos el distingo adecuado en sus momentos adecuados, ¿no? El 27 de junio del 2006, un cable difundido por la agencia de noticias alemana, DPA, reportaba la presencia de un enorme objeto tubular que se acercó peligrosamente a la Estación Espacial Internacional. Situación que fue tomada como de extremo cuidado y que incluso consideró la posibilidad de un desalojo de emergencia en el orbitador espacial. Este hecho, de acuerdo a distintas fuentes, derivó sospechosamente en el lanzamiento, días más tarde, de la misión STS-21, la cual fue lanzada a pesar de que distintos ingenieros de la misión recomendaban que no fuera lanzada al espacio por no presentar todas las medidas de seguridad pertinentes. Este tipo de acontecimientos en el espacio ya se habían venido registrando desde un año antes, cuando la misión STS-114 fue lanzada al espacio el 26 de julio del 2005, 907 días después del desastre del transbordador espacial Columbia. En esta misión se lograron las extraordinarias imágenes de un objeto esférico luminoso, el cual realizó un movimiento lineal y se situó en un punto determinado para posteriormente retornar por la misma ruta que había recorrido. La misión STS-115 del transbordador Atlantis sin duda ha sido una de las que más evidencias de la presencia OVNI en el espacio ha arrojado. Gracias a la incansable labor del investigador de la ciudad de Monterrey, el señor Santiago Iturria, se pudo documentar en video y de manera detallada los extraños eventos que fueron transmitidos a través del canal de la NASA durante el tiempo de permanencia del transbordador en el espacio. El retorno a tierra del Atlantis en un principio estaba previsto para la madrugada del miércoles 20 de septiembre. Sin embargo, NASA determinó que tenía que aplazarse 24 horas. La razón de este atraso, con un costo de varios millones de dólares, se dio a conocer gracias a través de las principales cadenas de noticias de los Estados Unidos. Las cámaras del Atlantis habían detectado un objeto volador no identificado que flotaba por abajo muy cerca del transbordador. Llama la atención las versiones emitidas por voceros de la NASA, quienes con respecto al objeto observado y transmitido en vivo el día 20 de septiembre, señalaron que podría haberse tratado de una bolsa que escapó del mismo transbordador. Sin embargo, ese tipo de explicaciones resultan realmente inverosímiles si tomamos en cuenta todos los antecedentes existentes en esta misión. El sábado 9 de septiembre del 2006, a las 9:20 de la noche, se grabaron en vivo imágenes de 5 ovnis, mientras el Atlantis orbitaba aparentemente entre el istmo de Tehuantepec y el Golfo de México. Las imágenes obtenidas con una cámara infrarroja mostraron 5 objetos en formación realizando movimientos muy peculiares en la alta atmósfera de nuestro planeta. Por la distancia, podemos suponer que los ovnis eran de grandes dimensiones. El 12 de septiembre fue registrado uno de los eventos más extraños del encuentro con ovnis de la misión STS-115, justo en el momento en el que el transbordador desechaba una gran cantidad de líquido al espacio. Un extraño objeto luminoso se presenta aparentemente para presenciar el hecho. En el acercamiento, observamos las características del extraño intruso.
días después, la madrugada del jueves 14 de septiembre, mientras el Atlantis se encontraba acoplado a la Estación Espacial Internacional. Repentinamente en la toma al fondo se observó un objeto luminoso de forma tubular, el cual permanece a la distancia, como observando interesadamente las actividades realizadas por la Estación Espacial. El 17 de septiembre del 2006, un evento similar sería captado con las cámaras instaladas en el transbordador. Repentinamente, una esfera luminosa que asciende cruza velozmente frente a la Estación Espacial Internacional. El 19 de septiembre, una de las cámaras instaladas en el Atlantis captó las evoluciones de una serie de extrañas esferas que se encontraban muy cerca de la nave. Los objetos llamaron la atención del astronauta encargado de la cámara, quien decidió seguir los movimientos de los extraños intrusos. Después de unos momentos, se aprecia que el número de los ovnis aumenta y realizan vuelos en distintas direcciones. Ese mismo 19 de septiembre, las cámaras del transbordador captaron la presencia de un ovni que se encontraba a varias millas por debajo del transbordador. Del mismo modo que en el caso anterior, el astronauta no perdió la oportunidad de grabarlo y decidió hacer un gran zoom para conocer los detalles del misterioso objeto. En la toma podemos apreciar que incluso el ovni presenta una especie de campo energético que le rodea. Sin duda, una de las grabaciones que no deja duda de la presencia de una inteligencia que está muy atenta a las actividades del ser humano en el espacio, es este en donde podemos observar el momento en el que el brazo mecánico del transbordador se está desplegando para realizar maniobras. Sin embargo, al fondo observamos cómo una esfera de gran tamaño parece estar muy atenta de lo que sucedía en ese momento. Incluso, se percibe la sensación de que el objeto está tratando de llamar la atención por medio de una luz que emite de manera intermitente. De nueva cuenta, el encargado de la cámara, sabiendo de la importancia del fenómeno, dejó de grabar las actividades del brazo mecánico y decidió seguir el movimiento de la esfera que lentamente se desplaza en el espacio para perderse después detrás de la estructura del transbordador. Sin embargo, el objeto fue captado nuevamente en el otro extremo y grande fue la sorpresa del astronauta al percatarse de la presencia de muchos objetos que se encontraban peligrosamente cerca del Atlantis. Un dato realmente interesante después de finalizada la misión fue el desmayo protagonizado por la astronauta Hail Mary Stephanie Chin Piper el 22 de septiembre durante la conferencia de prensa ofrecida en la NASA. La tripulante del Atlantis aparentemente sufrió un shock postraumático justo en el momento en el que relataba a la prensa los detalles de la experiencia que vivió cuando observó un extraño fenómeno al momento de salir del transbordador para realizar una maniobra fuera de la nave. Was just something that, you know, something that you never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like. Después de unos momentos, el astronauta se levantó, intentó tomar nuevamente la palabra, sin embargo un nuevo desmayo le impidió continuar. Finalmente, fue retirada de la sala para una revisión médica. No obstante, este tipo de acontecimientos no son recientes. Desde el comienzo mismo de la carrera espacial, se ha venido registrando esta extraña presencia. Más adelante, nos remontaremos en la historia y conoceremos los encuentros OVNI de las misiones Apolo, así como los testimonios de los astronautas que han hablado abiertamente de sus experiencias. Seguramente que cuando se presente un contacto entre seres humanos y estas inteligencias ocurrirá en el espacio, ya que es un territorio neutral. La Tierra pertenece a los seres humanos, es responsabilidad de los seres humanos. Pero el espacio no lo es. El espacio le pertenece a todas las comunidades, a todas las razas, civilizaciones inteligentes que lo habitan. Por tanto, no tenemos la autoridad moral ni la autorización de dejar basura espacial, de enviar armas al espacio exterior, de generar contaminantes, de hacer todo tipo de experimentos sin tener algún tipo de compromiso. Esto nos lleva a pensar en la exopolítica. ¿Cómo habremos de relacionarnos con estas inteligencias? Consideramos
que esta cercanía, esta aproximación que se está dando evidentemente en el espacio, se debe fundamentalmente a que se está buscando ya iniciar, por parte de ellos hacia nosotros, una relación. Y aquí nace una nueva ciencia y se llama exopolítica. ¿Cómo nos vamos a relacionar con estas inteligencias? Ha llegado ya el tiempo de dejar de discutir si el fenómeno es real o no lo es. ¿Cómo nos vamos a comportar ante él? ¿Cómo vamos a negociar con ellos? ¿Cómo vamos a cambiar nuestros valores y actitudes? Piénselo. A lo largo de este programa le iremos presentando evidencias contundentes de lo que está ocurriendo ahora en el espacio. Vamos a una pausa y regresamos con más de la televisión inteligente. Nos encontramos ya en Alvin, Texas, donde ocurrió este extraordinario suceso.
grabado el 11 de abril del 2008. Vamos con Rodolfo Garrido, quien realizó la investigación en el Instituto de Investigación de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México y donde obtuvo los extraordinarios resultados. Vamos con Rodolfo Garrido, allá al estudio, una entrevista que tuvimos hace algunos días. Con respecto al caso de Mauricio Ruiz, quiero decirle que hace algunos meses el señor Rodolfo Garrido, ¿cómo está Rodolfo? ¿Qué tal, Jaime? Ingeniero, asesor científico de este programa, se presentó conmigo en el programa del el señor Adame, Alfredo Adame, y dimos a conocer una noticia que en ese momento consideramos extraordinaria. Científicos de la UNAM, amigos tuyos, Rodolfo, después de ver la grabación lograda por Mauricio Ruiz, te dieron una noticia importante. ¿Qué te dijeron? Pues sí, efectivamente, Jaime. De hecho, cuando llevé la cinta, los científicos les causó admiración ver estas imágenes, sobre todo el efecto que aparece en la cinta, que es un efecto, sin duda alguna, electromagnético. Ellos opinaban que ese efecto se debió a un campo eventual externo y que la fuerza de ese campo tendría que oscilar entre 8 y 10 mil gauss, como anunciamos anteriormente en un programa. Evidentemente, no había un seguimiento metodológico científico. Ese argumento de los científicos encendió los focos rojos, te puse al tanto aquí en la producción y esa empresa decidió hacer una investigación formal, contratarla, pagarla a la Universidad Nacional Autónoma de México, y así fue, se llevó el material al Instituto de Investigación en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien designó al doctor, a la eminencia, por cierto, científica, al doctor Miguel Ángel Canseco, que fue el que dirigió un grupo de científicos para hacer una inspección que, déjame decirte, Jaime, y al público, fue un sueño, fue una gran aventura seguir esa investigación que usted va a ver en, próximamente en ese mismo programa, las maravillas que encontraron los científicos, pero que ahorita le vamos a platicar. Es la primera vez en la historia, Rodolfo, déjame decirte, que se realiza un análisis de esta naturaleza, una cinta de video, utilizando el equipo más avanzado del mundo. Porque quiero decirte que después de que hicimos el primer anuncio, hubo una campaña en contra nuestra en internet, diciendo que la universidad pues no estaba involucrada en esto, que no era cierto que a ti alguien te hubiese dicho que esta cinta podría estar afectada por campos externos, y que entonces la única manera de obtener un respaldo oficial a lo que era extraoficial era contratar directamente una investigación de la universidad a través del Instituto de Investigación de Materiales. Y ahí la eminencia, el doctor Miguel Ángel Canseco, dirige este grupo y los resultados exceden las expectativas, señores. Rodolfo Garrido ha hecho un trabajo histórico en este programa. Más adelante ustedes lo van a ver. Yo creo que deben de verlo y deben de grabarlo porque es la primera vez que se hace un análisis de esta naturaleza. Y caray, creo que tendrán que callar, porque ya lo dije, a callar a todos aquellos que hablan sin saber, Rodolfo. Papel membrete de la universidad, del mismo instituto, y además firme calza del científico del grupo, avala evidentemente la veracidad, la autenticidad de estos estudios. ¿Qué se hizo, Jaime? ¿Qué estudiaron los científicos? Primero, se trató de hacer una evaluación del problema y cómo atacarlo. Primero, quisieron investigar y descartar la posibilidad de algún daño físico o mecánico de la cinta en sí. Inspeccionar la condición de la cinta desde su origen, desde su fabricación. Para esto se hizo un seguimiento a través de una técnica de microscopía óptica y los científicos midieron de pie a pie, observaron también la cinta, no hay rasguños, no hay raspaduras, no hay dobleces, no hay daños de la cinta, incluso la cinta y su película de poliéster antiestática está intacta, intacta. No hay un solo daño físico en la cinta a pesar de las anomalías que se observan al momento de correrla y observarla. Segundo paso, al encontrar y firmar de manera pericial los científicos que no hay un daño físico ni mecánico, entonces se tiene que optar en utilizar los instrumentos más avanzados del mundo. Y fueron dos. Uno de ellos es un microscopio de fuerza atómica, y este microscopio lo que hace es irnos al mundo del nanómetro y verificar desde esa medida, desde la mil millonésima parte del metro, la condición topográfica de la cinta, ir midiendo casi atómicamente los rangos de dominio que existe grabado
en esa cinta para encontrar si hay uniformidad o no. Compararon los científicos las zonas sin daño con las zonas dañadas y encontraron esas imágenes que estamos viendo, donde la zona no dañada se ven dominios uniformes y la dañada se ven dominios alterados. ¿Conclusión? La conclusión que dan los doctores es que la cinta fue expuesta a un campo externo, ahora sí, pericialmente y medidamente con metodología de 8 a 10 mil gauss. Evidentemente, para que usted tenga una idea público, que son 10 mil gauss, son 20 mil veces la fuerza del campo magnético de la Tierra promedio en cualquier parte de nuestro mundo. Por lo tanto, estamos hablando de una condición anómala. Ahora, hay aparatos que pueden borrar cintas magnéticas que funcionan a 10 mil grados en zonas muy pequeñitas. Pero el asunto, Jaime, es que estos borran una cinta total, completamente. No solamente un pequeño fragmento creando un daño en imagen, o sea, y en la audio. La afectación fue puntual. Fue puntual. Por lo tanto, el científico dice que esto es anómalo y evidentemente este campo no es ordinario. Ahora bien, si al momento de estar tomando las imágenes se creó este daño, el único objeto que se ve que está, que es posible crear un campo de 10.000 grados para afectar esta cinta, pues dista por lo menos a 50 metros de distancia. Y si nosotros aplicamos científicamente un término que se llama la ley de Gauss, calculamos que el campo que originalmente es objeto debería de estar ejerciendo para hacer 10.000 grados al lugar donde se está grabando esta imagen, tendría que ser arriba de 200.000 grados. Y aquí tienes las imágenes. 200.000 grados. Y aquí tienes las imágenes que son de los aparatos muy contados en el planeta que pueden generarlos y que se utilizan para acelerar partículas y que tienen el tamaño de un edificio. Es decir, 200.000 grados, estamos hablando de muchos millones de veces más potente que el campo magnético de la Tierra. No es natural, no es normal, no es ordinario y por lo tanto la comprobación que hacen los científicos y su conclusión, como tú bien acabas de decir, es histórica. No hay precedente. La cinta es auténtica y las perturbaciones fueron creadas de un campo anómalo no natural. Y muy fuerte. Y que no está exhibido en el lugar más que por el objeto que está grabado. Y muy fuerte ese campo. Es astronómica la magnitud. Los aceleradores utilizan estos generadores de esta potencia para recrear las condiciones primigenias del universo. Imagínate. O sea, lo que están utilizando ahora en Suiza es algo similar. Es similar, exactamente. Imagínate. Recrear el Big Bang con ese tipo de aparatos. O sea, se puede concluir, por tanto, que tenemos una evidencia irrefutable, firmada por peritos, por las máximas autoridades científicas académicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma. Ojalá y que esta evidencia que está avalada por los científicos pudiese ser tomada muy en cuenta por otros científicos para empezarse a dar cuenta que hay algo anómalo en nuestra Tierra, que viene de otras partes, que tiene cargas magnéticas muy intensas. ¿Sí? Aquí está la prueba, es irrefutable. Sí. Entonces, por favor, que se tome en cuenta y que no se diga que no hay evidencias que hayan sido probadas científicamente. No, el fenómeno antes de ese estudio era uno, ahora es otro. ¿Y has entonces hecho algo histórico? ¿Has puesto tu nombre también en la historia, Rodolfo? Bueno, lo hacemos con mucho gusto, mucho respeto a nuestro público. Y bueno, aquí les traemos esta investigación, Jaime, y nuestro trabajo. ¿Y qué les dirías a las gentes que hicieron toda una campaña en contra nuestra en Internet para decir que no teníamos fundamento de tipo científico? Pues que sean prudentes, Jaime. Yo entiendo muchas veces que se desaten ciertas pasiones, pero que sean prudentes. La verdad, tú sabes, no me meto mucho en este asunto de la ufología. Hoy sí, porque se metió ya en la metodología científica y sí tomó cartas en el asunto. Eso lo puede corroborar cualquier persona en el Instituto de Investigación de Materiales. Quiero decir que un poco más adelante en este programa presentaremos la entrevista de Rodolfo Garrido en el Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM al doctor Miguel Ángel Canseco, una entrevista que seguramente tiene que ser considerada histórica, y ahí se van a dar a conocer todos los detalles técnicos, científicos, de cómo se llega a esta extraordinaria conclusión. Por tanto, el caso que le estamos presentando en este programa es maravilloso, extraordinario y real. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Jaime, gracias, público. Y te felicito de verdad. Muchas gracias. Gracias, qué amable eres, muy amable. Nosotros seguimos en este programa. Y ahora vamos con la entrevista que realizó Rodolfo Garrido al doctor Miguel Ángel Canseco, el científico encargado de realizar los análisis por primera vez de tipo magnético a una cinta de video. Estos son los extraordinarios resultados. Estamos con el doctor Miguel Ángel Canseco, en el Instituto de Investigaciones en Materiales, quien hizo un estudio para nosotros muy importante, ya que Televisa encontró ciertas rarezas en una cinta que nos llegó de Estados Unidos.
Así es que, doctor Canseco, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, parece ser que ya concluyó usted con sus investigaciones. Sí, el estudio. Creo que ya tiene ahí los estudios. Sí, el estudio. Platíquenos, ¿qué encontró, doctor? A ver, se hicieron tres estudios. Uno que se llama microscopía de fuerza atómica, que lo que se hace es, se estudia la topología, la morfología de la superficie a nivel atómico. Va siguiendo la cinta, una especie de cono. Un cono, una punta, hace una topografía, un escaneo en una área de la superficie de la cinta y se analiza o se determina la rugosidad, la topografía y la respuesta magnética en este caso. Muy bien, ¿y qué es lo que encontró cuando usted hizo esa inspección? Bueno. A ver, nosotros probamos la cinta en una parte dañada. Y mostramos. Y se observa, esa es una cinta, la cinta en la parte no dañada. No dañada. Se ve la topografía homogénea, o sea, en la vemos superficie. Vemos que hay una uniformidad en todo lo que son los dominios. Los dominios y la altura de los picos, esta es la altura que tiene la intensidad de la señal. Esta es la cinta en la parte dañada. La que está a la izquierda. Exactamente. Esta es la dañada y aquí vemos irregularidades en los dominios. Sí. Aquí vemos más uniformidad. Sí, aquí se ven pequeñas perforaciones. Esta irregularidad, doctor, ¿a qué la atribuye usted, de acuerdo a su peritaje? Esto podría ser posible debido a la presencia de un campo magnético grande. Externo. Externo, sí, pero instantáneo. A un campo magnético externo, pero de acción muy rápida. Para que dañe únicamente una sección de la cinta, no totalmente la cinta. ¿De qué campo, qué magnitud estamos hablando? A ver, están hablando del orden de entre 8, aquí lo indiqué, entre 8 y 10 mil teslas. ¿Teslas? Eso es... Gauss. Gauss, perfecto. Gauss. ¿Estos campos se encuentran normales en la naturaleza? ¿O se tuvo que acercar o exponer a un dispositivo específico? Se acercó a un dispositivo específico, sí. Correcto. Sí. O sea, no hay duda, solamente la única forma de explicarlo. La única forma de explicarlo, sí. Pero además, muy rápido, ¿no? Estas son las mismas imágenes, pero en plano. Todo lo que yo veo es únicamente la superficie del material sin meterme a la topografía. ¿Corrobora lo que usted nos está indicando? Exactamente, sí. De hecho, eso que se observa es, otra vez, los dominios magnéticos homogéneos en la zona de la película no dañada y esa es la zona de la película dañada. Entonces ya se ve una diferencia muy grande. ¿Y cuál es el dictamen que usted tiene de la diferencia de estas dos? Ah, el efecto de un campo magnético externo sobre la cinta. ¿Sobre la cinta dañada? La cinta en la zona dañada. ¿La zona dañada? Sí. Aquí tengo yo el resultado que nos da el equipo. Este es, bueno, el observatorio me dice cómo cambia el índice en refracción con respecto a la energía en electronvolts. Esta es la parte de la cinta que no está dañada. El índice de refracción es lineal con respecto a la energía. Sí. En la parte de la cinta dañada se observa que hay un cambio en el índice de refracción. Quiere decir que hay un cambio en la homogeneidad de la superficie de la cinta. ¿Originada? Originada por la misma situación del campo magnético en la cinta. Externo, exactamente, sí. Si no hay daños mecánicos, físicos en la cinta y aparentemente el daño que está provocado es por un efecto de un campo magnético externo. Doctor, pues caray, muchas felicidades, sobre todo, qué equipos, me quedo sorprendido, las imágenes tridimensionales sí. Son de primer nivel. Sin duda, esos equipos son de lo más avanzado que hay, doctor. Sí, por supuesto que sí, para el estudio de este tipo de cosas, sí, porque, sí, bueno, es la tecnología más avanzada que hay en el mundo. Encontraba dentro de la escuela donde descendió el llamado OVNI de la amistad, el 14 de febrero del 2000. No solo eso, vio a un ser que descendía de la nave. Es la misma historia que nos contó hace 10 años. No ha cambiado, lo cual certifica su autenticidad. Ella renunció después de este hecho. No quiso regresar a esa escuela. Después de toda esa información que los medios presentaron sobre ese extraño objeto el 14 de febrero, la gente se interesó en el caso y lo sucedido ahí aumentaba de expectación por todo lo que se iba descubriendo. Pero había más, un testimonio que sería relevante en torno a este singular avistamiento. Preguntando entre guardias, vecinos y trabajadores de la zona, averiguamos que esa noche había una persona, una mujer vigilante que trabajaba en una escuela aledaña a la vocacional número 8, lo que supusimos que ella podría ser la persona que más cerca estuvo de ese increíble suceso. Y así, la buscamos y después de algunos días logramos dar con ella, ya que había renunciado por miedo después de dicho acontecimiento. Encontramos a una persona de nombre Gabriela Ramírez Domínguez, seria, sin conocimiento del tema OVNI, que de no haber sido por nosotros al buscarla, nunca hubiéramos conocido tal suceso.
Una noche yo estaba trabajando, a mí me tocaba hacer mi guardia. Yo siempre me la pasaba sola en mi caseta. Me tocaron la ventanilla, eran bastantes policías. Me dijeron que si les daba permiso de entrar porque andaba un platillo, un ovni. Entonces te les dije pues, que me permitieran tantito. Agarré y cerré la ventana y dije, están borrachos. Pero antes de eso empecé a oír un zumbido, como si estuvieran atando una cuerda a un árbol. Se hacía zzzz. Entonces agarré y seguí caminando. Por la parte de donde yo estaba trabajando está un enrampado alto. Ese enrampado... Hacia adentro de la escuela está un enrampado alto. De ahí nosotros alcanzamos a ver a lo que es la boca 8. Cuando yo iba caminando, empecé a ver muchas luces. Entonces, pues la curiosidad, agarré, me metí, me subí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que vi el platillo, un platillo, y al ser junto. Era un ser más o menos más alto que yo. Su piel, haz de cuenta, como un dinosaurio, una lagartija. Su cabeza ovalada. Sus ojos no se los dejaba ver porque él se cubría con sus manos. No sé por qué, si porque le afecte la luz a él, no sé. De la nave, pues era metálica, era automáticamente metálica. Era plateada y alrededor traía todo lo que era, todo lo que yo le alcancé a ver de alrededor, eran focos de luz normal. El equipo de Tercer Milenio, a 10 años del suceso, buscó y volvió a platicar con la señora Gabriela Ramírez, y aún lo manifestado sigue siendo igual. Y por lo mismo le presentamos este comparativo a una década de este gran avistamiento. Esa vez vi, haz de cuenta, una persona, pero casi de 2 metros, a distancia, haz de cuenta, de aquí de donde estamos, a lo que fue la reja, pero haz de cuenta, a la malla, ¿verdad? Porque no es reja, es una malla. Y haz de cuenta que estaba, pues sí, un como disco grande, con luces de colores, y afuera... Estaba, hace cuenta que era un humano, pero con una piel de lagartija, o sea, muy fea. Y emitía un sonido que hace cuenta cuando amarras una cuerda a un árbol mojada y le giras, es un zumbido de... Creemos que estos visitantes, al igual que nuestros astronautas, no viajan desnudos y portan un traje especial, lo que podría explicar su apreciación del aspecto de tipo reptil de la que nos habla la testigo. Esa es la versión de una persona ajena y que involuntariamente fue partícipe de uno de los casos más importantes sobre los no identificados en México. Su versión sigue siendo igual, y nunca hubo intención de alterarla, ya que solo cuenta lo que vio, lo que esa noche se le presentó. Un caso verdaderamente impactante. Para Tercer Milenio, Roberto Contreras Esparza.